Señor Jesús, ven y sálvanos, ven Señor Jesús, ven, danos tu amor, ven Señor Jesús, date prisa, ven, no puedes tardar más, pues la humanidad esperando está tu venida ya. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven, Señor Jesús, ven, danos tu amor. El que viene llegará sin retraso. Y ya no habrá temor en nuestra tierra, porque Él es nuestro Salvador. Buenos días para todos. Buen día. Queridos hermanos, ofrezco la Eucaristía por cada uno de ustedes. Oramos también el día de hoy por la santificación del clero, acción de gracias por el ministerio sacerdotal del presbítero Jonathan Funes Escobar, para que Dios le bendiga abundantemente, así también como Carlos Humberto Aguilera y Marlon Januario Díaz, para que Dios le bendiga en sus comunidades parroquiales, para que Dios siga bendiciendo su ministerio presbiteral. Oramos también en acción de gracias al Santísimo de parte de María Antonia Sánchez, acción de gracias al Niño Jesús de parte de Argentina, acción de gracias al Divino Niño, acción de gracias a Dios por la vida de Eva Rosa Mendoza y Eric Ávila Ortega y familia, acción de gracias a San José de Cintia María, José Luis González, Ariadna Teresa, familia Sosa Amador, Blanca Lili, Yolanda Villela Aguilar. Acción de gracias por el aniversario de matrimonio de Ángel Murillo Corea y María del Carmen Dubón. Al Santísimo por la salud del niño Said Benjamín Rodríguez y también de Adrián. Oramos también en esta Eucaristía por el eterno descanso de María del Pilar Villar, Telma Iris Villela, Silvia Julieta Martínez, Dagoberto Gómez Suazo, Cristina del Carmen Montalvo, Marta Sierra Oclés, Antonio Urbina Gutiérrez, Ismael Osande, Cristina Chávez Torres, Juan Carlos González, Samir Hanna Cafati, María Josefa Villar, Óscar Jesús Canales, María Simona Ramírez, Baudi Josué Bardales, Jalil Sabat, Kamal Sabat, Luna de Dowot, José Ariel López, Pedro Ayala, Lena Obando, Óscar Gustavo Lagos, Anita de Jesús Ortiz, Alexander Medina Pérez, Carlos Antonio Pérez, Lucio Velázquez, Ángela Suazo, Wilson Evans del Cid, Elmer Edgardo Montoya, Diego Rafael Rivera, María Seferina de Grandes, Gerson Calixto Barrientos, Bartolomé Boto, Susana y Salomé Mendoza Bonilla, Blanca Mendoza de Sosa, Manuel Esteban Sosa, Pilar y Michael Casanova, Wenceslao Flores Oseguera, Castidad Hernández, Gracia María Salgado, Balbino Ortega Martínez, Carlos Alberto Delgadillo, Patricia Montalbán, María Santiago Toscano, Jorge Toscano Guevara, Josefa Toscano Guevara, Carmen Toscano Guevara, Luciano Toscano Guevara, Isaac Toscano Guevara, Pascual Toscano Guevara, Alfonso Zúñiga, César Obdulio Vázquez, a las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Con su Espíritu. Antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por la senda de la verdad y de la justicia. Cristo, de Dios que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad. Señor,
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios y Señor nuestro, que en el parto de la Virgen María has querido revelar al mundo entero el esplendor de tu gloria, asístenos con tu gracia, para que proclamemos con fe íntegra y celebremos con piedad sincera el misterio admirable de la encarnación de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos atención a la palabra. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días había en Sorá un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo: eres estéril y no has tenido hijos, pero de hoy en adelante no bebas vino ni bebidas fermentadas, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido: un hombre de Dios ha venido a visitarme. Su aspecto era como el del ángel de Dios, terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre, pero me dijo: vas a concebir y a dar a luz un hijo. De ahora en adelante no bebas vino ni bebida fermentada. No comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Señor, sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío, desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Tus hazañas, Señor, alabaré. Diré a todos que solo tú eres justo. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente
cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera, en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: "No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien tú le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo". Pero Zacarías replicó: "¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada". El ángel le contestó: "Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte una buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo". Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, concibió a Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: "Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos avanzando, estamos ya en este 19 de diciembre, ya estamos en la recta final prácticamente de este tiempo del Adviento. ¿Cómo lo hemos vivido? La pregunta, ¿no? Ya falta casi una semana, bueno, menos de una semana para concluir este tiempo del Adviento. ¿Y cómo lo hemos vivido? ¿Cómo vamos viviendo este tiempo? ¿Como uno más? ¿Días más del calendario? ¿Cómo lo vamos viviendo? La pregunta que siempre se hace: ¿cuántos Advientos hemos vivido? ¿Y cuántos de esos Advientos nos han ayudado para acercarnos más a Dios? ¿O hemos pasado en comilonas y borracheras, como decía San Pablo al terminar el año litúrgico? Vivimos muchas veces en comilonas en esos días del Adviento, que comida por un lado, que comida por otro, que convivio por un lado, que grupo de oración, que el trabajo, en fin, el aguinaldo, que ya se ha dado mucho, pues hoy día el aguinaldo rebota, a ver, solo llega en la mano y sale volado, ¿no? O sea, es así como viene, se va. Pero bien, o sea, pasamos en tantas cosas, envueltos en tanto ruido, que posiblemente se nos va el tiempo del Adviento. Es diferente al tiempo de la Cuaresma, como es más silencio, ahí como que uno lo aprovecha más, pareciera. Y no debería de ser así, porque es un tiempo fuerte también el Adviento, hay que aprovecharlo, pues. Ojalá que lo que resta ahora del Adviento podamos aprovecharlo, que podamos meditar, que podamos, igual que Zacarías, guardar silencio para poder escuchar la voz del Señor. Pues bien, nos encontramos hoy día con estos pasajes de la anunciación de
tanto de Juan el Bautista como de Sansón en la primera lectura. Si nos fijamos en los dos textos que se nos ha proclamado el día de hoy, hay una esterilidad. Tanto la mamá de Sansón es estéril como también Isabel, dice el texto. En primer lugar, el Señor quiere vencer nuestra esterilidad. Muchas veces tenemos un corazón estéril, un corazón que no da frutos. Y hoy, en este tiempo del Adviento, el Señor quiere vencer esa esterilidad. Quiere que demos frutos y frutos en abundancia. Ese es el primer punto. Habría que preguntar cómo está mi corazón, cómo está nuestro corazón. Seco, marchito. Pues el Señor lo quiere volver estéril. El Señor le quiere dar vida a nuestro corazón. Pero necesita de nuestra parte. Que nosotros le digamos, mira Señor, ya tengo este corazón que está palpitando realmente. Hablamos del corazón espiritual, ¿no? Ya está palpitando puros suspiros. Pues te lo presento, Señor, para que le des vida, para que no siga siendo estéril, sino que sea un corazón que dé frutos como el Señor quiere, y frutos día tras día, en primer lugar. Luego, dice el texto que en el Evangelio es a Zacarías. Obviamente, si ponemos en comparación el texto de mañana, por ejemplo, donde llega el ángel del Señor y le presenta este proyecto, vemos la duda que puede haber en Zacarías. Lo mismo sucederá en María, pero María de un solo acepta esa voluntad de Dios, después de la pregunta, ¿no?, que va a hacer María, pero igual cree en la palabra del ángel. Antes también la palabra del ángel, no temas, no temas. Lo mismo se lo dice a Zacarías, lo mismo se lo dirá a la Virgen María mañana, cuando escuchemos el texto, no temas. ¿Qué nos provoca miedo en estos días del Adviento? Quizá hay temor porque no tenemos dinero para la comida. Quizá hay temor porque no hay dinero para la ropa. Quizá hay temor porque no hay para los cohetes, que la gente le gusta tirar. Miren tantos accidentes que hay. Una señora estaba viendo en la noticia ahora en la mañana que con su mano reventada por estar tirando un cohete, una señora. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí, no? Pero bueno, la cosa es que hay gente que se aflige por eso, porque no hay dinero para, ni para comprar cohetes, dice la gente. ¿Ah? Afligidos, con miedos, con temores. Y hoy el Señor nos dice, no temas. Y lo volveremos a escuchar mañana, no temas. Y es que el Señor cada día nos invita a no tener miedo, a ponernos siempre en sus manos, a apartar de nosotros el temor, la duda, el miedo, a hacerlos a un lado. El miedo paraliza, el miedo detiene y no nos deja avanzar. Por eso el Señor hoy nos dice, no temas en esos días del Adviento, esto que falta todavía del Adviento, no temas. Hay que asumirlo con alegría esos días. Nada de andar escapándonos en el bullicio, nada de andar escapándonos en las comilonas, nada de andar escapándonos en las borracheras de este tiempo. Ya lo escuchamos cuando se anuncia a la mamá de Sansón y también a Zacarías que no beberá vino ni licor. Es vino, entorpece la mente y nos aparta del proyecto de Dios. Si vamos a estar embriagados, como dice San Pablo, que sea del Espíritu Santo, que estemos llenos del Espíritu Santo para poder avanzar en nuestra vida de fe. Pues bien, y entonces no temas, se le da el anuncio. Fíjense bien, Zacarías estaba colocando el incienso en el altar según el turno, y es ahí donde le habla el ángel del Señor. Necesitamos también nosotros tener ese recogimiento espiritual en estos días. Buscar los momentos precisos, buscar los momentos para estar en recogimiento espiritual. Poder guardar silencio en ese bullicio que es común en estos días de los cantos, de la propaganda, de la moda y de la tecnología. Guardar silencio para escuchar la voz del Señor. Zacarías llega al altar a ofrecer el incienso según el turno, y es ahí donde el Señor le habla por medio de su ángel y le presenta este proyecto, un proyecto de amor para esa familia que no podían tener hijos. Y desde luego ya era un proyecto también hacia el futuro. El nombre de Zacarías dice, habla del pasado. Su significado es Dios salvará. Es algo del pasado. Ya el nombre de Juan es futuro.
Es ese presente en acción hacia el futuro de un Dios que es lleno de amor para la humanidad. Ya no es solamente un pasado. Por eso cuando le dicen, ¿cómo quiere que se llame el niño? ¿Zacarías como su padre? No, porque ya no es un pasado. Y es ese presente donde Dios está actuando. Y es en la vida de Juan el Bautista. Un presente donde es Dios que quiere actuar. La voz que proclama en el desierto que se prepare el camino, que se prepare el corazón y la invitación a la conversión. Pero luego entonces le anuncia sobre ese proyecto que tenía y dice, desde el seno materno estará lleno del Espíritu Santo. Ya sabemos que cuando llega María y Jesús va en su vientre, pues se llena Isabel del Espíritu Santo y el niño salta de gozo, pues es una realidad. Desde el seno materno estará lleno del Espíritu Santo. También nosotros debemos dejarnos llenar de ese Espíritu Santo día tras día. Llenarnos del Espíritu Santo para vivir en santidad, como escuchábamos ayer, para ser hombres justos, y lo volvemos a escuchar el día de hoy, ambos justos ante los ojos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Hombres y mujeres justos, no pecadores, no metidos y sumergidos en la mundanidad, sino justos, que se dejan ajustar al proyecto de Dios. Muy bien, dice el texto que como Zacarías no creyó en las palabras del ángel, porque pues, le costaba por su edad avanzada, quedó mudo. Pero nos vamos a dar cuenta que no solamente quedó mudo, sino también sordo. Ya lo veremos por qué, más adelante, ¿no? Cuando vayamos leyendo los textos nos damos cuenta que quedó sordo, no solamente mudo. Porque le preguntarán por señas cómo se debe llamar el niño. Y si él solamente era mudo, pues podía escuchar. Pues ya lo vamos a escuchar más adelante, ¿no? Más, unos días más adelante vamos a escuchar este texto. Pero sí, que nos quede de provecho esto de saber que necesitamos también cerrar nuestros oídos al bullicio de la mundanidad para abrirnos a la gracia de Dios. Y debemos callar también, porque hablamos mucho, así como yo quizás no hablo mucho aquí en la homilía. Y fíjense bien que dice el texto que la gente estaba desesperada porque Zacarías no sale. Y por cierto, mucha gente se desespera cuando el Padre habla mucho en las Eucaristías. Hay gente que va con el reloj en la mano. El Padre se está tardando mucho. El Padre habla mucho. La gente va con reloj en mano. Qué triste que vayamos así a la Eucaristía, con reloj en mano. Me dijo una señora, Padre, usted habla bonito, pero tárdese poco en la Eucaristía, me dijo. Y uno dice, bueno, ¿cómo es eso, no? Vamos con reloj en mano, no se puede. La gente estaba desesperada porque Zacarías no salía. Pues no, necesitamos nosotros cerrar nuestros oídos al bullicio, cerrar nuestra boca para escuchar solamente la voz del Señor, y que de nuestros labios luego salgan alabanzas, porque Dios va venciendo lo estéril para que demos fruto y fruto en abundancia. Doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios para ti, Señor Jesús. Todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida la ofrezco, Señor Jesús. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos para que tu poder consagre los dones de nuestra pobreza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los seres humanos. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento,
para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Los cielos y la tierra proclaman tu gloria. Hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo el Cardenal Óscar Andrés y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección: María, Telma, Silvia, Dagoberto, Cristina, Marta, Antonio, Ismael, Cristina, Juan Carlos, Samir, María Josefa, Óscar, María Simona, Baudi, Jalil, Kamal, Luna, José Ariel, Pedro, Elena, Óscar, Anita, Alexander, Carlos, Lucio, Ángela, Wilson, Elmer, Diego, María Josefina, Gerson, Fuad, Susana, Salomé, Blanca, Manuel, Pilar, Michael, Weselao, Castidad, Gracia, Balbino, Carlos, Patricia, María, Santiago, Jorge, Josefa, Carmen, Luciano, Isaac, Pascual, Alfonso, César, las ánimas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dese fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que viven en la Eucaristía por los medios de comunicación, hagan también su comunión espiritual. Esperaba la niña de Nazaret, esperaba y no conocía que, sabía que su dueño siempre era fiel, y por eso esperaba con fe. Dios que a la puerta llama, ¿quién abrirá? Todos los hombres callan, dormidos ya. La Virgen vigilante despierta está, puso aceite en la lámpara que brilla más. Esperaba la niña de Nazaret, esperaba y no conocía que, sabía que su dueño siempre era fiel, y por eso esperaba con fe. Dios que a los hombres dice, quiero venir, los hombres que contestan, no hay sitio aquí. La Virgen niña responde así: que esa palabra tuya se cumpla en mí. Esperaba la niña de Nazaret, esperaba y no conocía que, sabía que su dueño siempre era fiel, y por eso esperaba.
con fe. Oremos. Al darte gracias por los bienes recibidos, te rogamos, Dios Todopoderoso, que avives en nosotros el deseo de salir al encuentro de Cristo y acercarnos, para que así podamos con limpieza de espíritu celebrar el nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre Santísima diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A dar testimonio del amor de Dios, pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Feliz día para todos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén, amén, no me dejes, madre mía. Amén.